20 centros de toda la provincia participaron en la 23ª jornada de baloncesto adaptado Memorial Juan Jesús Fernández Fernán. Unas 400 personas se dieron cita en el Polideportivo Municipal, entre usuarios, monitores y voluntarios, para disfrutar de este evento deportivo, en el que el equipo del Centro Fahala consiguió un meritorio segundo puesto, pero en el que lo realmente importante es la convivencia. Les mostramos cómo se desarrolló este evento deportivo en el siguiente programa especial.
Cuéntame qué es lo que estamos haciendo hoy en el polideportivo. Pues estamos jugando una jornada de baloncesto y vamos a quedar en la final. Y esperemos que nosotros quedamos, nos gustaría quedar los primeros. Lleváis toda la mañana jugando aquí al baloncesto, ¿no? Llevamos ya toda la mañana. Ya hemos ganado el primer partido, el segundo, el tercero y ya hemos ganado. Y ya vamos a la final. ¿Cuánto tiempo lleváis entrenando para esta jornada? Pues yo llevo mucho tiempo, muchos años, llevo yo entrenando. Yo llevo ya el centro, llevo el centro 26 años y ya se estoy acostumbrado. ¿Has participado en todas las jornadas más o menos, no? Yo he participado en todas las jornadas. La jornada de baloncesto, la jornada de fútbol, en todas las jornadas he participado yo. ¿Y vosotros desde FAALA cómo entrenáis en el día a día para esta competición? Nosotros desde FAALA pues, venimos en la furgoneta, una furgoneta que tenemos, el centro, para traernos al polideportivo para entrenar. Y cuando ya entrenemos eso, pues ya otra vez, cogemos la furgoneta y lo vamos al centro. ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de esta competición, de esta jornada de baloncesto? A mí me gusta de esta competición eso, de participar, de llevarse bien con las personas, llevarse bien, de ayudarle a las personas y eso. Y además también que os reunís con otros centros y otras personas, ¿no? Y conocéis más gente y también de un año para otro pues os vais reencontrando, ¿no? Los unimos con otros centros, somos amigos y aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Pues muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte. Nada, gracias a ustedes. José Miguel, cuéntanos cómo se están viviendo desde FAALA esta jornada de baloncesto adaptado. Pues se está viviendo bien y yo este año quiero ganar. Bueno, estáis ya a puntito, vais ya a la final. ¿Cómo han sido los demás partidos? Cuéntame un poco. Bien, pero me pongo muy nervioso. No sé si tú me has visto o no, pero me pongo muy nervioso y no me sale. Claro, porque a ti al final te importa lo que estáis haciendo, ¿no? Estáis entrenando mucho durante estos meses para ganar ahora, ¿no? Sí, y he estado nada mejor que la del año pasado. Cuéntame cómo ha sido esta jornada de baloncesto adaptado aquí en Alaurín el Grande. Pues ha sido muy bien, nos ha gustado mucho y todo, ha habido mucha competencia y gracias a Dios nos llevamos una copa, la última pero no la llevamos. Por lo tanto, ¿en qué puesto has quedado? Cuéntanos. En tercer puesto. Muy bien, ¿no? Claro que sí, mi padre estará muy orgulloso y fue en sociedad también, gracias a Dios. Claro, con mi equipo. Ha sido maravilloso, hemos entrenado mucho, muy duro y todo, y hemos estado muy bien, la verdad. ¿Muchos años ya viniendo a esta jornada? Pues sí, con este llevamos 5 años y medio. Muy bien, ¿no? Sí, sí, hemos estado. Porque resulta que antes, hace muchos, muchos años, cuando yo empecé, nunca ganábamos nada. Pero nos llevamos la medalla, diploma. Pero desde que nos llevamos la primera copa, que lloramos, nos emocionamos y todo, hasta ahora siempre hemos estado llevando la copa, gracias a Dios. ¿Y qué es lo más divertido y lo que más te gusta a ti de esta jornada? Pues el baloncesto, por supuesto. Un mete canasta, por ejemplo, yo meto unos tiplazos que no veas. Pero también supongo que te gustará la convivencia y el estar con otras personas de otros grupos y eso, ¿no? Por supuesto, como FAALA, todas las asociaciones. Y todas esas cosas, claro.
Alcalde, estamos en la 23 edición de esta jornada de baloncesto adaptado. ¿Cómo estás viendo el ambiente en el polideportivo? Estoy viendo un ambientazo y además estaba hablando con el equipo de Fala y hay muy buena expectativa para jugar la final, así que muy contentos. ¿Qué tiene de positivo esta iniciativa que se lleva a cabo año tras año en Fala? Pues ya para empezar, el deporte, cualquier evento deportivo, cualquier competición deportiva, cualquier práctica deportiva es positiva. Y si además logramos dar ese acceso, esas facilidades a todos los usuarios del centro FAL al deporte, pues estamos consiguiendo una cosa muy, muy importante, porque el deporte es lo mejor, es vida, el deporte es vida. Así que todo lo que sea apoyar la actividad deportiva es positivo. ¿Y cómo apoya el ayuntamiento esta jornada en concreto? Bueno, pues en primer lugar cediendo las instalaciones, luego a todo el personal del área de deporte que está aquí colaborando activamente en la organización del evento, y ya estamos trabajando para ampliar, digamos, ese tipo de actividades deportivas para el centro FAL. Como comentabas, está aquí el área de deporte, son muchos los implicados en esta jornada. ¿Algún agradecimiento que hacer en esta ocasión? Bueno, el primer agradecimiento a todos los usuarios del Centro FAALA por participar en este evento, y desde luego pues al personal del Centro FAALA y de todo el área de deporte del Ayuntamiento de la Unión Grande.
Carmen, terminamos esta jornada de baloncesto de esta edición 2023, que precisamente cumple 23 años, con un segundo puesto. ¿Qué tal desde Fahala? Bueno, pues muy contento, no está nada mal. El primero habría estado mejor, pero la verdad que muy bien. La jornada se ha desarrollado con mucha brillantez, creo yo. Ha habido mucha participación. Los participantes han estado muy contentos y bueno, tanto en el pabellón, que se ha estado haciendo la competición de partidos de baloncesto, como aquí, que hemos estado haciendo las pruebas adaptadas para las personas que no están en equipos, pues el ambiente ha sido magnífico. Había un ambiente muy festivo, muy de convivencia y bueno, la valoración afortunadamente es positiva. ¿Cómo beneficia esta jornada a los usuarios de Fahala? Bueno, es un día en lo que bueno, la estimulación está a flor de piel, porque bueno, ellos se sienten anfitriones, están pendientes de todos los detalles, hemos estado trabajando muchos días, incluso meses en Fahala para preparar la jornada, y bueno, el equipo entrenando, y la verdad es que bueno, pues para ellos es algo muy positivo. Ven a muchos amigos de otros centros que vienen anualmente, que ya se conocen, o sea, que socializan, hacen deporte y bueno, sobre todo la integración, la inclusión, el sentirse importante, el darse a conocer a la sociedad desde las capacidades que tienen. Entonces, bueno, un día muy bonito. Este año además por primera vez habéis contado con un patrocinador, tanto este como otras muchas personas y otras muchas intervienen y hacen posible que se realice esta jornada. ¿Algún agradecimiento que hacer en el día de hoy? Pues sí, mira, agradecer enormemente a Imprenta Lucena de Coín, que cada año colabora con nosotros con Lucenita, que es la mascota que además anima muchísimo en la jornada. A Almacén en las Ruedas, que como siempre colabora con nosotros, este año nos ha donado todas las bebidas. Y bueno, ha patrocinado la jornada la inmobiliaria Inmo Porsan, que la verdad es que se ha volcado con nosotros y bueno, pues la verdad es que súper agradecidos, porque todo esto, además de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pues también necesita una inversión económica que la verdad que los que nos ayudan pues nos facilitan muchísimo que todo salga tan bien. Y luego agradecer pues la colaboración del ayuntamiento, de todos los centros que han venido desde fuera a estar con nosotros y de vosotros por transmitirlo a todo el pueblo. Muchas gracias.